¿Y ahora? Otra vez. Yo te dije tres veces que nos hicieron dejar los relojes en la recepción. ¿Te quedan pastillas? No. Es raro, ¿no? Sí, raro. Hace como 7 horas que estamos esperando acá. Y es que es un hombre muy ocupado, el petiso. Ahora que está... ¡No le digas así! Siempre le dijimos así. Sí, ya sé, pero ahora hay que decirle doctor. Ya no es como antes, ahora ocupa un puesto importante. ¿Quién lo diría, no? ¿El qué? Y que el petiso iba a llegar a tanto. Te dije que no le dijera así. Yo sabía que el doctor Rosendo Domínguez iba a llegar bien lejos. ¿Te queda cigarrillo? No. ¿Chicle? Tampoco. Tengo la boca seca. Y yo tengo hambre. ¿Se habrán olvidado de nosotros? No creo. Hace como 9 horas que estamos esperando acá. Exagere, 7. ¿Cómo se ve? ¿El qué? Que son 7 horas y no 9. No sé, así... a cálculo. ¿Ah? ¿Qué te parece si vamos y le decimos a la secretaria que vamos a comprar algo y volvemos a querer habitar? Ya te dije que no. Pero me muero de hambre. Yo también. Pero... aguantá, Lungo, aguantá. Pero... ¡pero nada! ¿No te das cuenta que estamos ante la posibilidad de nuestras vidas? Sí, pero... ¡es nuestra salvación, Lungo! El doctor Rosendo Domínguez nos ha mandado a llamar. Bueno, pero eso no quita que podemos comprar un sanguchito. ¡Sos cabezón, Lungo! No te olvides que estamos en un momento transdecente. ¿Un momento tras qué? Sobre otro, Lungo. Transdecente. Como la iglesia, cuando se habla de Dios, ¿tata? Ah. Bueno, pero eso no quita que podamos comprar un sanguchito, ¿no? ¡Qué cabezón que sos, Lungo! ¿Qué pasaría si justo nos vamos, abre la puerta el petiso, entra y no nos ve? No le digas petiso, ¿eh? Si vos no me dejás decirle petiso a mí, vos tampoco le puedo decir petiso. Ya, terminá, ¿la querés? Que yo no entiendo por qué no podemos ir a comprar un sanguchito. A ver, pero... ¿cómo se te ocurre a vos que vamos a comer un sanguchito acá, en la residencia oficial? ¡Pero haceme el favor! Pero iría yo. Vos te quedás acá. Si el petiso abre la puerta, vos le decís... ¡petiso, felices los ojos que te ven! Y si te pregunta, ¿y el Lungo Márquez? Vos le decís, ahora viene, se fue a comprar algo. Y te quedás hablando con él. Total, hace como 20 años que no lo vemos, ¿no? Claro, claro. Y vos te pensás que el doctor Domínguez, que es una persona tan ocupada, va a tener tiempo a que el Lungo Márquez vaya a comprarse un sándwich de salame y queso. Va a decir, no pasa nada, no pasa nada, que vaya, que vaya. Pero ubicate, ¿querés? No. ¿No qué? Digo que no... no me compraría un sándwich de salame y queso acá. ¿Ah, no? ¿Y qué comería? O sea, algo un poco más prolijo, uno de bondiola y queso de cabra, como mínimo. A ver, Lungo, terminar. ¿A dónde estamos? ¿Cómo dónde estamos? Te pregunto, ¿dónde estamos? Y en la residencia oficial. Y bueno... mira, gordo, lo del hambre va y pasa, que me estoy miando. No sé ese lenguaje aquí, ¿querés? ¿Y cómo querés que le diga? Onirando. ¿Oni qué? Onirando. ¿Es qué? Yo bruto, Marque. Onirando, del verbo onirarar. Yo oniro, tú oniras, él onira, nosotros oniramos, vosotros oniraréis, ellos onirán. Ah. ¿Dónde está el oniratorio? ¡Qué bruto que sos, Lungo! ¡Mi insistorio, se le dice! Y no sé dónde está, andé a preguntar a la secretaria. Cerrada. ¡Y golpeá si está cerrada! No te olvides que acá hay que seguir un proctólogo, Lungo. ¿Y eso qué? ¿Proctólogo? No sabe nada, Lungo. El proctólogo es todo lo que hace la gente bien, ¿capaz? Hay que tener conducta,
No podés decir las cosas así a la que te criaste, ni maldecir, ni insultar, ni escupir, ni salivar. Ya está. Chica, está gordo, pero yo dije que me estoy mirando. ¡Onirando, carajo! ¡Onirando, eso me estoy! Y bueno, golpea la puerta y preguntale a la señorita con respetuosidad dónde se encuentra el toalet. ¿Qué toalet? Te estoy diciendo que me estoy mirando, onirando, quiero ir al baño. Y bueno, Lungo, el toalet es el baño de la gente bien. Pero no me dijiste que se decía ministerio. ¿Y para qué me cambié la palabra, gordo? A ver, Lungo, aquí en la residencia oficial no le van a andar diciendo mincitorio. Se le dice toalet aquí, ¿ya está? Entonces vos vas, golpea la puerta y cuando sale la secretaria le pones tu mejor sonrisa y le decís: disculpe, señorita, pero ¿podría indicarme dónde se encuentra el toalet? Entonces vos vas al toalet y regresás de inmediato. ¿Ya está, Lungo? Ya está, gordo. Sabe hacer la cosa bien, ¿viste? Un silencio perfecto, no se escucha ni el vuelo de una mosca. Silencio. Pará, calmate. Hemos estado en situaciones más difíciles y siempre hemos hecho pata ancha, ¿o no? Sí, pero no se trata de la pata, se trata del pito. ¡Usted me se lenguaje aquí, Teres! Qué raro. La secretaria debe haber salido a comer. Te podés aguantar un poquito. Gordo, me estoy haciendo encima. Si repetís sobre la puerta, va a sentir un lápiz. Y ahí sí que se va a fundir todo. ¡Cállate! La desesperación es mala consejera. Déjame pensar. Abramos otra puerta entonces. ¡Cosa loco! ¡Vos te hacés! ¿Vos sabés qué puerta es esta? Sí, pero el petizo, amigo nuestro, va a saber comprender. ¡No le diga más, petizo! Y la secretaria fue bien clarita cuando nos dijo que el doctor Domínguez iba a estar muy ocupado en unos asuntos muy trascendentes del destino de... trascendentes del destino del... del destino... Pará, gordo, pará. Seguí gangoseando el destino de mi piba, no sé mis pantalones. Pará, Lungo, no nos hagas esto, Lungo, por favor. Me hago encima, gordo, me hago encima. Calmate, Lungo. No podés hacerlo. No podés, Lungo, por favor. Golpeamos la otra puerta, entonces. Imposible. ¿Por qué? Romperíamos el proctólogo, Lungo. Y eso es algo que jamás hay que hacer cuando uno se entrevista con la gente de arriba. Pero si el petizo se crió con nosotros. Ya te dije que no vamos a hacer eso. ¿No te olvidás que nosotros éramos Gómez, Márquez y Domínguez, las tres cintas del canto nativo? ¿Qué decís? Tan luego yo, Emeterio Gómez, don Visto y Coro, va a olvidarse de las tres cintas del canto nativo. Y bueno, el petizo es uno de los nuestros. Él va a saber comprender. ¿Qué tiene de malo que vos vayas y le digas: perdona, petizo, lo que pasa es que el Lungo tiene una llamada de la naturaleza que suena en el toalet? Podemos dirigirnos a él de esa manera. Ya no es como antes, Lungo. Ni se te ocurra volver a decirle petizo, ¿me entendiste? A partir de ahora le decís doctor Rosendo Domínguez. Petizo, doctor, lo mismo me estoy meando, gordo. Lungo, calmate, por favor. Lo único que nos falta ahora es que tengas recaída con tu inconsecuencia urinaria. ¡Atención, Ladislao Márquez! ¡Primera guitarra de las tres cintas del canto nativo! ¡Apriete el sprinter! ¿Qué? El sprinter, Lungo, si lo cerrás así fuerte no te vas a orinar. ¿Y eso qué? ¡El sprinter!
¡Hablan criollo, querés! ¡El orto, Lungo! ¡Cerra el orto! Si cerra... Perdón. Perdón, ha sido una licencia poética por causa mayor. Me veo, gordo. Pará, Lungo, no nos desgracés. Me veo. ¿Y el jarrón? Lo tengo, Lungo. Unirás en el jarrón. Tené. Mierda. ¿Qué pasa ahora? Llenito de agua. ¿Qué tiras de cualquier parte, gordo? ¡Sos loco, vos! ¿Dónde querés que la tire? ¿En esa alfombra de lujo? ¡Loco, vos! Déjame pensar, a ver. Vamos, sangre fría, Meterio, sangre fría. Sangre fría, ¿dónde? A ver. ¿Dónde? Vamos, Gómez. Con firmeza. Como un gaucho. Que conste que esto lo hago por vos, Lungo, ¿eh? Por vos, por respeto al proctólogo y por nuestra salvación. Tomá, Lungo, y la puta que te parió a vos y es inconsecuencia urinaria. Dame. El doctor Domínguez y abre la puerta y te ve sentado ahí. ¿Qué iba a pensar? Pobre Lungo Márquez debe tener los pies hechos mierda después de la espera de 9 horas que le hice comer. ¿Qué si levantaste, querés? No. ¡Atención, Ladislao Márquez! ¡Ponerse de pie, le he dicho! Que no. ¿Ah, te apretó, va? No, me quedo sentado. Lungo, no me hagas cambiar. ¿Que vos querés arruinar la oportunidad de nuestra vida? No. Lungo, a ver, meterte el petiso podría blanquearnos. Y quizás podríamos volver a la escena nativa. ¿Ah, sí? No me digas. ¿Y cómo tocaríamos la guitarra? Sería curioso. Ya me imagino al presentador. Y con ustedes, los mancos de Tirabasta. Dejarte joder, gordo. ¿Quién nos va a contratar? ¿Sí? Y bueno, Lungo. No sé, el petiso puede blanquearlo a nosotros, ¿cachai? ¿O acaso te olvidas de nuestra situación?
ponete de pie, por favor, te lo pido. No, yo quedo sentado. A ver, Lunco, la puta madre que te parió, ponete de pie, te he dicho. No, te digo que no, que ya me cansé, que estoy cansado del proctólogo ese. Estar esperando acá 7 horas. Estoy harto ya. Y además, ¿querés que te diga una cosa? Ahora mismo me comería una vaca viva. Madre mía. ¿O vos te acordás del carácter podrido que tenía el petizo este? ¿Eh? Y cómo se la daba de macho, por esa voz varonil que tenía, que llenaba los escenarios sin necesidad de micrófono. ¿Vos te olvidaste de todo eso? ¿Qué te pasa? ¿Qué te digo, Lungo? Bueno, no es para tanto. Al final, vos pensás lo mismo que yo. No tenemos que... salvación, Lunguito. ¡Uy, Dios! ¡No! ¡Sí! ¿Y no te diste cuenta? No. ¿Es la primera vez que te pasa? Sí. En consecuencia urinaria vos también, gordo. ¿Quién le iba a decir? Vos también. Quizás sea por todo el agua esa que tomé de golpe, ¿no? No, gordo. A mí me pasó lo mismo. Empezó así de golpe sin darme cuenta. Sí, pero a vos te cortaron el izquierdo que afecta directamente con la vejiga. A mí el doctor me dijo que si me cortaban el derecho, ese síntoma no me iba a aparecer. Estamos jodidos, gordo. Bueno, hemos estado en situaciones más difíciles y siempre hemos hecho pata ancho, ¿no? Mejor que nos vayamos, gordo. Pasamos por el supermercado, buscamos un poquito de pan, salame, queso y nos hacemos un sanchito ahí en la pensión. ¿Cómo nos vamos a ir sin antes hablar con el doctor Domínguez? ¿Pero vos querés hablar con el doctor Domínguez así todo miado? No, tenés razón. ¿Podríamos ponernos los ponchos? ¿Ponernos los ponchos? Ahora sí podríamos ponernos los ponchos, ¿no? Cuando yo te decía que nos pongamos los ponchos, vos me decías que no, que eso rompería el proctólogo y no sé cuántas cosas más que te inventaste. Pero que esto es fuerza mayor, Lungo, fuerza mayor. Ahora fuerza mayor. Sí. Pero cuando yo te decía de poner unos ponchos, no, el sentir nacional pasó de moda, Lungo, me decía. Eso ya no se lleva, ¿eh? Y no sé cuántas cosas que te inventaste. Yo no nunca dije eso, no. Además, si entra el doctor Domínguez, podríamos decir que es un homenaje por tantas noches de chacarera, guitarra y vino que nos unieron. ¿Te parece? Mejor eso, a que me vea así todo conmigado. Y en eso tenés razón. Hacemos una cosa, ponete los ponchos, yo voy a limpiar eso que hiciste ahí. Yo creo que el doctor Domínguez se va a poner contento cuando nos vea así con los ponchos como la última vez que nos vio. Pues pará, gordo. Lo único que yo no voy a poder darle la mano, ¿eh? Ah. Y bueno, le hace una reverencia japonesa, ¿sí? Creo que se usa bastante eso ahora, ¿no? ¿Vos pensás que se impresionará? No, si estos son los mismos ponchos que llevábamos con el trío cuando él cantaba con nosotros. No hablo de los ponchos, digo que él no sabe que no tenemos los... No, el doctor Domínguez es una persona brillante, él sabrá comprender la situación. Pero él sabrá lo que nos pasó. No creo. Vos antes no pensabas así. No empecemos, Lungo, ¿eh? No empecemos. Ya lo hablamos eso, Lungo, lo pasado pisado, sin rencores. A partir de ahora, paz, perdón y trabajo, Lungo. Yo decía, hermano. Ah, vení que te ayudo con el poncho. Porque vos, eso, mirá, ¿hace cuántos años que no te pones el poncho? No lo había escuchado. Y sí, porque eso es porque guardás las cosas con naftalina. Ahí tenés. Ahora sí que sí, ¿eh? ¿Cómo le ve? No me empiece a hablar así la de la mano. ¿Por qué? No somos paisanos, no somos como nosotros, que le cantamos al sentir de la tierra. A ver, ya nos hemos salido bastante del protólogo oficial. Ya demasiado porque vamos a disfrazar el gaucho. Sea parrero, venga para aquí, que le haga un buen pañuelito. Ayúdame a poner un pañuelito. ¡Ay, qué trajes tan monos! Nos hemos vestido así para homenajear
a nuestro directo amigo, el doctor Domínguez. ¡Qué divertido! El doctor Domínguez les pide una súper disculpa por la demora, pero está con asuntos tope de urgentes. Les dan este memo. Y ruega, acepten el refrigerio mientras esperan. ¿Qué prefieren? De momento solo llevo agua, pero también tenemos whisky, champán, vino blanco, vino tinto, martini blanco, martini rojo, ron, Coca-Cola, vodka, Red Bull y agua mineral con gas. ¿Y vino patero lo tiene? Con ese agua que ha traído ya está bien, señorita. Gracias. Gracias, señorita. ¿Gusta un canapé? Te agradece, hermosa. Es un delicioso canapé, untado con huevo de esturión del río Volga. ¿Por qué? O sea, cambia. ¡Ah, sí! Nosotros caviar. Comemos siempre el caviar. ¿Habéis avisado si nosotros cada día caviar por la mañana? Sí, la noche, con todo. El mate va muy bien. ¿Nos toca a ustedes un poco café con leche y caviar? Bueno, ¡salud, compadres! Un provecho, ¿eh? Bueno, cualquier cosa, estaré en el office. Sin problema. No me vaya a escupir aquí, compadre, ¿eh? No me vaya a escupir aquí. Venga, tome, que me lo mete todo para adentro con la ayudita. Va, todo para adentro, como un caucho, ¿eh? Bien, macho, un trago bien, macho. Hasta el fondo. ¡Vamos! ¡Qué cosa más asquerosa, compadre! Los huevos estos de esturión son como el asado con cuero de la gente bien, compadre. Igualito. Lástima que a mí me guste un poquito más jugoso. Y ahora sí, compadre. Ahora sí que sí, este mijita me ha abierto el apetito. Ahora me como una vaca viva, aquí mismo, ¿eh? Tengo un hambre de lobo y voy para adelante, ¿eh, compadre? Llevando esa paisanada guitarrera. ¿No se imaginan qué alegrón que tengo de que hayan aceptado mi convite de hacer una revival de Gómez, Márquez y Domínguez? ¿Una qué? Una revival, Lungo. ¿Y eso qué?
una reviva, loco, ¿no sabes lo que es una reviva? Como su nombre lo indica, una reviva de una reviva, ¿qué tanto, Lumbo? ¿Cuántas veces te lo tengo que decir, Lumbo? Hay cosas que vos no la vas a entender así a la primera. ¿Ya está? Ahora déjame que termine la carta, por favor. No se imaginan qué alegrón que tengo de que hayan aceptado mi convite de hacer una revival de Gómez, Márquez y Domínguez, las tres Z del canto nativo. Ha hecho qué cosa linda, ¿no? Muy hermosa, sí. Les escribo este memo para pedirles sorry por la demora. Pará, ¿qué quiere decir pedirle sorry? Déjame leer tranquilo, Lumbo. Se me pone nervioso así con tantas preguntas. No... ¡Sujétese, Paula! Primero la lectura y después las explicaciones. ¿Estamos? Sigo leyendo. Le escribo este memo para pedirle sorry por la demora. Pero asuntos urgentes de financelogistics me apartan de la esencia del canto telúrico. Pero amigazos, wait a moment. Y estará con ustedes el petiso Domínguez para darles un abrazo gaucho y entonar juntos algunos de nuestros hits. Hits, Lugo, con H, hits. Debo confesar que hace años que no canto, pero sé que con el profesionalismo que nos caracteriza podremos reeditar alguna bonita página. ¿Qué les parece si le hacemos a la zamba de mi esperanza? Vayan nomás templando esas bordonas y tensando el parche, que en unos minutitos estará con ustedes la voz de las tres Z del canto nativo. Siempre de ustedes, su amigo de fierro, en las buenas y en las malas, doctor Rosendo Domínguez, ed.m.ph.d. Chicago University. ¿Qué le parece, compadre? Empalagoso como dulce de leche con azúcar y más falso que billete de 3 pesos. Cállese eso, tres. Sigue siendo el mismo petiso hijo de puta de hace 20 años. Pero no, el hombre se muestra inocente. Si hasta se hace llamar petiso. ¡Estamos salvados, Lungo! Hundido, diría yo. Usted también es más pesimista que el pescado en Semana Santa. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que usted lo va a decir o que no quiere ver. No sé de qué me habla. De la malicia que hay en eso de ir afinando la cordona. Ese petiso piojoso quiere humillarnos. Pero no, hombre. El hombre es inocente, él no sabe que no. Sí que sabe. No sabe. Sí que sabe. Sabe. Sabe perfectamente. Es hijo de puta, sabe perfectamente lo que nos hicieron. Ajá. Porque sabe... ¡Oh! ¿Dónde estamos?